días. Hola, buenos días, Montero. ¿Otra vez por aquí? Usted cada día más joven, don Rafael. Solo por fuera. Por dentro estoy hecho un cascajo. Ya sé por mi hijo que vino usted ayer. Yo no estaba, pero... Bueno, él me atendió muy bien. Está ya muy impuesto. Incluso me hizo un pedido a reservar de que usted lo modificase. Nada de modificaciones. Lo que hacen los hijos, bien hecho está. Aunque se equivoquen, ellos ya se darán cuenta de sus errores, pero sin alboroto. De todas formas, como he traído el coche, he pensado que a lo mejor quería echar una ojeada al muestrario. No, déjelo. Bien, hija. Aunque Rafaelito se equivocase, se daría cuenta. Aparte, sé que usted no nos engaña. No. Es más, quería unos relojitos cuadrados, muy modernos, pero que son muy fules. Yo se lo digo a casi todos los clientes, pero como son baratos, algunos pican. Pero él no los ha incluido en el pedido. Bien. ¿Tiene usted el pedido? Sí, señor. Aquí está. Dentro de nada, ya se los firmará mi hijo. Yo no ando nada bien. Usted presume de viejo, don Rafael, pero está hecho un pollo. Hombre, gracias. Ahora, lo de pollo me recuerda que... ¿Por qué no come usted con nosotros? Ayer trajimos unas perdices y mi mujer prepara un estofado. Me encantan las perdices, pero no puedo. ¿Come usted con la competencia? Ya. Quiero marcharme enseguida. Con un poco de suerte, estoy en Madrid dentro de un par de horas. Es el aniversario de boda y quiero llevar a Luisa y a los chicos a comer fuera. Entonces, ni media palabra. ¡Aniversario sagrado! ¿Cuántos años de condena? 15. 15 años, no está mal. No le entretengo. Es tarde ya y tiene usted el tiempo justo. Enhorabuena, Montero. Gracias, don Rafael. ¿Cuándo nos mandará el pedido? Lo más tardar a finales de la semana próxima. De acuerdo. Buen viaje, ¿eh? Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha iniciado usted el adelantamiento sin espacio suficiente? Pensé que me daba tiempo. En caso de duda, debía haber usted esperado. Sí, lo comprendo, pero es que llevo algo de prisa. ¿Cuánto tiempo calcula que podía ahorrar cometiendo esa infracción? Sí, poco, pero ha sido involuntario. Eso no es cuenta mía. Lo siento, pero tendré que denunciarle. Bien, hágalo, pero dése prisa. Quiero llegar a casa a la hora de comer. Me está esperando mi mujer, es nuestro aniversario. Lo siento de veras. Pero yo tengo que formular la denuncia. ¿Me da su permiso de conducir? Compréndalo, no ha tenido importancia. Bien, eso según se mire. Y en última instancia, yo me limito a denunciar lo que he visto. Gracias. De acuerdo, de acuerdo.
Usted ha vuelto a su mano después del adelantamiento, teniendo que pisar la raya continua, ¿sí o no? Sí, pero solo un poquito. En fin, ya la tiene. Sí, firme aquí. Cuando se le notifique la sanción que le impongan, puede usted hacer pliego de descargos, exponiendo las alegaciones que crea convenientes. Ya. Y hágame caso. Por mucha prisa que tenga, no repita un adelantamiento como este. Es muy peligroso. Gracias. Buenos días. ¿Cigarrillo? Sí, gracias. ¿Qué? Se empeñaba en que no había pisado la raya. No, lo de siempre. Que solo la había pisado un poquito, que alegó que tenía prisa. Si estuvieran aquí de servicio, comprenderían que la prisa es su peor enemigo. Vaya hambre. Ya no me acordaba que el chico ayer me escacharó el reloj. ¿Qué hora tiene? Menos cuarto. Dentro de media hora terminaremos el servicio. ¿Cómo se encuentra? No, no puedo moverme. Vamos, tú, ayúdame. Sí. Ay, no, no, las piernas. ¡Levanta eso! ¡Venga! ¡Si no puedo más! ¡Venga! ¡Venga! Nada. A ver si podemos sacar entre todos. Está aprisionado por la chapa. Dios mío. Verá usted cómo no es nada. Trae la herramienta, ahora mismo. ¿Me permite? No podemos sacarle. La chapa le tiene cogido. Hernando. Sí, cabo. Llama a la central que manden un coche de auxilio. Bien. Mire. Ya. Tenía razón. La prisa no es buena. Pronto podremos sacarle. Enterado. Repito, kilómetro 43.800. Nos dirigimos hacia allí. Cambio y corto. Vamos. Ánimo, ánimo. No, no, por favor. Me duelen mucho las piernas. Ay, déjenme, por favor, las piernas. Ay. Haz palanca con la llave inglesa. ¿Te has fijado cómo tiene las piernas? Sí, lo estoy haciendo. Sí, pero la chapa está muy dura. Tiren un poco más, eso ya cede. Si es este asiento que no se echa para atrás. El coche de auxilio no puede tardar. Cuidado. Ya cede, ya cede. Ayúdeme, por favor, sí. Vamos. Poco a poco. Con cuidado. Lo dejamos aquí. Sí. Hola, cierro. Tiene las piernas deshechas.
Está muy mal. Creo que sí. Está sin conocimiento. Vamos. Y tiene las piernas destrozadas. Sacamos la camilla. Hay que evitar que siga perdiendo sangre. Está muy débil. Sí, es que ha perdido mucha. No hay más que ver cómo ha dejado el coche. Vamos, prisa. Con cuidado. Yo llevaré el botiquín. Apúrate, está muy mal. De acuerdo, cerro. Para un momento. Bien. Vamos, sigue. ¿También pierde sangre por los brazos? No, se trata de procurar que haya la mayor cantidad de sangre en circulación por sus órganos vitales. Corazón, cerebro... Si la poca sangre que le queda después de la hemorragia se reparte por todo el cuerpo, no puede regar suficientemente sus órganos vitales. Cerrando el paso a la sangre en los brazos y las piernas, todo el caudal sanguíneo se queda en el tronco, en las vísceras. Está en pleno shock. Se trata de que no sea irreversible. ¿Falta mucho? Unos 5 kilómetros. Estos torniquetes no pueden mantenerse demasiado. Sería tan malo como la falta de riego. ¿Por qué? Se produciría necrosis. Podría... Lo que sabes, cerro. Parece que reacciona un poco, pero está muy mal. Hay que hacerle una transfusión. ¡Deprisa, Ortega! ¡Si voy pisando a tope! ¿Cómo va eso, eh? Parece que está usted mejor. Ha habido un momento malo, pero es usted muy fuerte. Mis piernas... están destrozadas, ¿verdad? Ha sido un buen golpe, pero... déjeme morir. No quiero vivir sin piernas. Sanará usted, ya lo verá. Sin piernas, no quiero vivir. Avise al personal del quirófano que se prepare. Muy bien. Y al equipo de anestesia. Sí, doctor. Vamos a amputar las piernas a este hombre. ¿Las dos? Y aún así dudo mucho. Avise a todos. Sí, doctor. La arritmia ha cesado. Y el pulso es más lleno, más regular, más tranquilo. Cuando terminen, que pase al quirófano. Sí. Y ustedes también. Posiblemente habrá que transfundir durante la operación. ¿Qué desea? Una cerveza, por favor. Aquí tiene. Por el hombre más estudioso. Y por el más competente. ¿Sigues con tus librotes? ¿Me permites? Manual de traumatología.
Demonio. Lo tuyo es para preocuparse, Cerro. ¿No te estarás preparando en secreto para ser catedrático? No, no, fuera de bromas. Estoy preocupado. A mí siempre me ha gustado leer estas cosas en lugar de otra clase de libros. Pero ahora no hago más que pensar en el hombre del otro día. ¿El de las piernas? Sí. ¿Llegó con vida al hospital? Iba muy mal, pero se recuperó algo. Incluso me habló antes de llegar. Ahora quería repasar, a ver si todo lo que hice era adecuado. Yo creo que sí, pero... Sí, yo estoy seguro de ello. Si alguna vez me pongo malo, nada de avisar a nadie. ¡A Cerro! Dejemos al sabio con su ciencia. Hemos acabado el servicio hace media hora. Buenas tardes, doctor Cerro. Yo no tengo servicio esta tarde y quería acercarme a la clínica a ver cómo fue todo. Ojalá haya salido todo bien. Ojalá. Pero a juzgar cómo llevaba las piernas... Hasta luego. Dios. ¿Cómo dice que se llama? Montero. Un herido en accidente. Traía las piernas en muy mal estado. Ingresó hace 2 días. Sí, ya sé, pero no podrá usted verle. Están prohibidas las visitas. Mire, ese es el doctor que la atiende. ¿Doctor Onís? No me diga que tengo otro ingreso. Ya me iba. No, doctor. Preguntan por el señor Montero. Lo siento. Tengo dada orden de que no hable con nadie. Aún está un poco débil. ¿Tenía usted que hacer alguna diligencia? No, no, señor. Soy el guardia que le recogió en la carretera. Venía simplemente a interesarme por su estado. Aún no me puedo explicar cómo llegó aquí con vida ese hombre. ¿Quién le hizo la primera cura? Un servidor. ¿Le hizo usted los 4 torniquetes? Sí, doctor. Aún así, la pérdida de sangre fue tremenda. Y casi estaba recuperado del shock. Bueno, es que también le puse unos tónicos cardíacos. ¿Es usted practicante? No. Socorrista. Generalmente en la dotación de los coches de auxilio va un guardia socorrista. Amigo mío, le aseguro que ni yo mismo le hubiera atendido mejor en aquellos momentos. ¿Cómo ha aprendido usted todo esto? ¿Les enseñan a ustedes la técnica de la autotransfusión en casos de urgencia y el tratamiento del shock traumático? Bueno, yo tengo mucha afición a los libros de traumatología. Me interesan y me resultan más útiles que las novelas, por ejemplo. Luisa. Sí, doctor. Si quiere subir a verle, diga a la enfermera del piso que le he autorizado yo. No, no se moleste, solo quería saber cómo se encuentra. ¿Cree que saldrá adelante? Gracias a usted en buena parte, pero creo que sí. Entonces volveré otro día, si puedo. Será mejor no molestarle. Encantado de haberle conocido. Y enhorabuena por su rapidez de reflejos. Gracias. ¿Qué te pasa? Me duelen horriblemente. ¿Te duelen? ¿El qué? Las piernas. No sé lo que me habrán hecho, pero es un dolor insoportable. ¿Que te duelen las piernas? Naturalmente. ¿Dónde tengo las heridas? ¿Qué otra cosa me iba a doler? Ha dicho el médico que no te muevas. Mercedes, las piernas. Herido en algún sitio que cuando las cortan, parece que siguen doliendo. Es que... ¿Cuál de ellas? Es posible, Mercedes. Contéstame. Contéstame. ¿Por qué habéis permitido que me curasen? ¿Para qué? Por Dios. ¿Cómo me lo preguntas? ¿Por qué vamos a hacerlo si no por ti? Por tu vida. No quiero ser un fardo inútil. No lo serás. Hay prótesis muy buenas. De todo nos ha informado el doctor Onís. Preferible es morirse a vivir así. Thank you.
Bueno, amigo, a la calle. Si viera con qué gusto se despide uno así, de heridos como usted, ya camina con bastante soltura. Aún lo haré mejor dentro de poco. Gracias por todo. No, gracias a él, que tiene una salud de hierro. ¿Han preparado una ambulancia para llevarle a casa? Pues no he querido yo. Ya está bien de máquinas. Nos pasamos la vida utilizándolas alegremente hasta que ocurre una cosa de estas. Ahora ya lo ve. Solo utilizaré mis piernas. Ya está bien de coches. En ese caso... Gracias, doctor. Adiós. Adiós. Es del secretario del Colegio de Agentes. Me ofrecen un empleo. Deben haberse enterado que ya me han dado el alta. Supongo que no aceptarás. ¿Cómo que no? Me viene como caído del cielo. Necesitaba un trabajo. ¿Y crees que tú podrás? ¿No decías que eras un inútil? Nunca hubiera imaginado que la gente tuviera tan buen fondo. Lástima que solo lo haya descubierto con la desgracia. Aunque en realidad es cuando más se necesita. Desde que me ocurrió aquello, veo desfilar delante de mí una humanidad nueva. Incluso el secretario. Llegué a temer que me hiciera una faena. Me duele aquí, en el costado. Lo dices como si temieras que te fuera a dar un infarto. Claro que lo temo. Pero no es nada, ya pasó. ¿De qué te estaba hablando? Ah, sí, te hablaba de la gente. He visto mucha gente extraordinaria a mi alrededor. Pero necesito encontrar una cara. Y estoy seguro de que la encontraré. Recuerdo el caso, sí. Incluso el mando felicitó personalmente al guardia que intervino. Lo que aún no le he dicho es que yo soy aquel hombre. ¿El herido? El que perdió las dos piernas. Le vi apoyarse en los bastones y pensé que tendría usted alguna enfermedad, pero... El encontrarme aquí es para contarle lo ocurrido. Quiero ver al hombre que me ayudó entonces. ¿Da su permiso? Diga a Cerro que venga a mi despacho. A sus órdenes, mi teniente. Yo le traía un obsequio a ese guardia. Antes del accidente, yo trabajaba como representante de joyería y relojería. Solía siempre adquirir para regalos alguna chuchería... Algún reloj no caro, pero bueno. En fin, quería dárselo al guardia. A sus órdenes, mi teniente. Pase, Cerro. ¿Conoce a este señor? Pues sí, mi teniente. Yo diría que le conozco y bastante. Pero ahora no caigo. Yo, en cambio, no le hubiera reconocido a usted nunca. Le recuerdo como en un sueño. Una cara que me animaba y nada más. Calle. ¿No será usted? Pero, ¿y las piernas? La técnica hace milagros. ¿Recuerda lo que le dije? Claro que lo recuerdo. Quería usted morirse. Pero usted no me hizo caso. Y ahora estoy más contento que nunca de salir a la calle y ver caminar a la gente. Y ver los árboles y oír reírse a los críos. Vaya, me alegro. Viene a darle las gracias por aquello. No era preciso. También quería que tuviera un recuerdo mío. Es un relojito, ya lo he explicado al teniente. Se lo agradezco como si me lo quedara. Pero la mayor prueba de gratitud ya me la ha dado usted. No puedo aceptar ningún regalo. Va en contra de nuestros principios y en contra de nuestro reglamento. Al menos me permitirá que le abrace. Eso sí, claro que sí. Gracias, muchas gracias.